Y como hoy es jueves, ustedes ya saben que La Huella del Crimen hace su programa especial. Hoy el programa especial gira en torno a la corrupción en la UDEF. Su ex jefe, un Lamborghini, miren ustedes qué casualidad, parafraseando al trilero de la Moncloa, desde la gota fría, el delincuente de la Moncloa, y un botín de 37 millones. El caso es que hoy el programa va a girar sobre un individuo que era el jefe, ni más ni menos que diría aquel, de la policía de la UDEF, y el tío tenía 20 millones emparedados en su casa, 20 millones de euros en su casa, entre las paredes. Un millón se lo llevó al despacho, no se estaba de nada. Y oigan, lo que me llama poderosamente la atención es que otro tanto lo tenía en la caseta del perro. Bueno, el individuo, lo mejor de cada casa. Todo hay que decir que gracias a Asuntos Internos, a este canalla, pues bueno, ya se lo han quitado de en medio. Pero claro, es que de verdad, esto es La Huella del Crimen, pero podríamos hacer programa de sucesos sobre la situación actual del gobierno. Corrupción, secretos contados a los cuatro vientos, más corrupción, robo. También podríamos hacerlo sobre la monarquía, porque como comentábamos ayer, pues Juan Carlos I pues va a ir para adelante como los de Alicante. Y la policía, el jefe de la policía. Y claro, hay que tener en cuenta no solamente el desfalco de este individuo, que es fácil decir un Lamborghini, no sé cuántas casas, 37 millones, que se dicen pronto, 37 millones de euros amasó este tío, el jefe de la UDEF. Pero aquí lo mollar, mis queridos amigos también, es que este tipo tenía acceso a información muy sensible. Es decir, es que estamos pagando a criminales, a delincuentes, a bandidos, a precio de oro. Sergio Cebolla, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Bienvenido. ¿Cómo están siendo estos días estupendos? En Madrid siempre. En Madrid tus dos días. Son fabulosos. Me alegra muchísimo. Comentábamos antes de empezar el programa, decía Sergio, qué barbaridad, pues Sergio se empolla los temas. Dices, es bárbaro, increíble. María José. O sea, 37 millones que sepamos. Ah, esto que sepamos, claro. Que sepamos, que está en secreto de sumario y ahora mismo no sabemos, pero 37 millones de euros. Es sorprendente e increíble que el responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de Madrid haya estado implicado y ahí están las pruebas y los hechos, ¿no? Veremos cuando... Esto es el primer capítulo. Efectivamente. Este es el primer capítulo. Corrupción en la UDEF. Su exjefe, un Lamborghini y 37 millones de euros. Qué tremendo, Armando Pérez. Muy buenas noches. Bienvenido. María José. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Esto da para un thriller, ¿no? Sí, esto... Pero yo quiero hacer una reflexión, muy rápida. Porque por favor. Sí. De momento tenemos todo el programa por delante. ¿Realmente nos estamos acostumbrando a todo esto? Yo pienso que sí. Porque es que cuando no son pitos, y perdón, que me perdone todo el mundo, son flautas. ¿Sabes lo de la rana? Pero en la rana, tú metes a una rana en una cacerola de agua hirviendo y la pobre rana, ahora tú metes la rana y empiezas a meter agua caliente. Esto es lo que están haciendo con nosotros. Síndrome de la rana hervida. Sí. Claro, estamos abrasados. Totalmente. Pero no, pero están jugando con nosotros. Y el miedo que me da es que el narcotráfico gobierne en España. Si ahí ya, estamos. Si ya no gobierna. Quinicua, esta es la historia que decíamos, no solamente porque, oye, que nos roben, estamos acostumbrados, quiero decir, es una panda de ladrones todos en el gobierno. ¿Por qué nos vamos a escandalizar de que nos roben? Pues si ya estamos viendo lo que esta panda de golfos y de golfas estaban haciendo con nosotros a propósito de las mascarillas caso Coldo mientras que nos tenían encerrados. Pues si ya lo sabemos, no nos va a llamar la atención. Pero ese comentario de Armando Pérez es el que a mí personalmente me preocupa enormemente, que tienen acceso. Nos roben,
estamos acostumbrados a una pandilla de ladrones todos en el gobierno. La inmensa países, mayoría, vamos. Como países de Centro y Sudamérica. Así terminaremos, caminita de Venezuela, vamos. No. Caminito de Venezuela, vamos, a no ser que la sociedad civil se rebele de una vez, porque ante esta circunstancia que vivimos, yo pienso que cabe desobediencia. Ante la circunstancia que vivimos, cabe desobediencia. Otra cosa es que tengamos un culo como una plaza toros y no lo queramos mover, pero luego ya nos las envainamos y nos callamos por cobardes, ¿eh? Pero lo que preocupa efectivamente es que al final España esté en manos del narcotráfico. Queridísimo Jesús Andújar, Amafi, ¿cómo estás? Amafi es la asociación, ¿eh? Ah, sí, la asociación. Que parecía que es Jesús Andújar Amafi. No, es la asociación madrileña de fiscales, no, de familia e infancia. Infancia y familia. Abogados de familia e infancia. Muy buenas noches, María José. ¿Cómo estás? Bienvenido. Yo no soy tan negro como vosotros. Yo pienso que España, la Constitución, está aguantando malamente, pero está aguantando. Y luego tenemos el paraguas de Europa, que es un gran paraguas. ¿El paraguas de qué? De Europa. ¿Europa? Gracias a Dios. ¿Qué es Europa? Perdón, Andújar. Pues que, acordaros esto, acordaros cuando llegó el gobierno socialcomunista, aquel famoso, a Grecia. Y no se le permitió hacer Chíperas. Las barbaridades que pretendían. Cuando se quemaban a lo bonzo, sobre todo, delante del Partenón, ¿recordáis? Sobre todo, vamos a ver, aquí en España, que muy poca gente lo sabe, aquí se muere un señor, podrá gustar o no podrá gustar, que se llama Francisco Franco, que tendría sus defectos, pero por lo menos tenía una virtud que yo le tengo que reconocer, era un gobierno austero. Y claro, se encuentra con que España tenía un 5% del déficit, que no lo tenía nadie en el mundo. Y se le explica a los gobernantes democráticos españoles que se pueden endeudar, y de ahí hemos pasado de un 5 a tener un 100 y pico. Bueno, y si eso... Y claro, ese déficit es el que impide que hagamos el buey, que nuestros gobiernos hagan el buey, porque si no nos tapa Europa estaríamos quebrados. Claro, pero recordemos que lo que nos cuestan esas administraciones, lamentablemente ahora tenemos que enfrentarnos a la tragedia de la gota fría en Valencia, donde además de costarnos el café para todos, la España de las autonomías, un fracasado absoluto, donde nos hemos dado cuenta en el que, en el mejor de los casos, más de 200 españoles han perdido la vida porque dos, el gobierno central y el gobierno autonómico no se entendieron, no se pusieron de acuerdo. Este es el mejor. Yo creo que han perdido la vida por la gestión criminal de Pedro Sánchez. Pero esto es cosa mía. Yo también creo que se puede deber a la falta de unidad. Como bien decía Jesús... Oye, que vamos a hablar del JETA, del policía de la UDEF, ¿eh? Ojo. O sea, que no, estamos pues aquí para... Porque es muy interesante. Es muy interesante el tema. Entonces, ¿no sigo? No, sigo. Por favor, claro. Pero que rematamos... De la unidad, como bien dice Jesús, bueno, pues se ha estado diversificando y cada uno mira por su unidad. Valencia por su unidad, el otro por su unidad, y luego hay una persona que es el que lo rige todo, que pues eso, que lo hace muy mal y no quiere la unidad porque la unidad a él le perjudica. Qué triste. Vamos a lo nuestro, vamos a hablar de este tío, de este cara dura. Asuntos internos detienen a un jefe de la UDEF en Madrid que tenía, como les contaba, 20 millones de euros en las paredes de su casa. Yo les he dado dos datos más. Uno, que se llevó 1 millón de euros al despacho, y otro, que tenía una parte importante en la caseta del perro. Permítanme la broma, creo que el que ha cantado es el perro, ¿eh? Miguel Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Hola, uy, Dios mío, a ver si... ¿Hola? Que se me han quemado los tímpanos. Hola, yo te oigo perfectamente. Qué suerte. Adelante. Dime. Sí, pues que comentábamos, pues que nos contaras muy sucintamente... esta noticia, cómo detuvieron al jefe de la UDEF, que contaba a nuestros telespectadores que ha amasado 37 millones, que 20 los tenía en su casa, que se llevó 1 millón
al despacho y que el resto del tío lo tenía en la caseta del perro. No, hombre, yo creo que en la caseta es una broma, ¿no? No, pero lo tendrás, es rigurosamente cierto. Por ahí, lo tendrás escondido por ahí en algún sitio. No, no, que lo de la caseta es que lo de la caseta es cierto, Miguel. Es rigurosamente cierto. Sí, sí. Caseta. Yo no me lo puedo creer. Pues yo, creo que estoy, yo no miento, No soy Pedro Sánchez. Posiblemente escondidos esos millones en otros productos. Pero bueno, como quiera que sea, es un jeta, es un sinvergüenza dentro de la corporación, porque tiene que haber alguna manzana en el cesto podrida, pero para eso tenemos las unidades de asuntos internos y la unidad de régimen disciplinario, que lógicamente actúan y quitan esta manzana podrida del cesto. Si me permites, voy a añadir una cosa con respecto a este hombre, que estaba bien considerado y posiblemente tenga alguna medalla otorgada por el ministro del Interior. ¡Otro más! Como Aldama. Seguro. Bendito sea Cristo. Repartimos. Quiero decir que sí, pero que no pasa nada, porque un funcionario puede tener una hoja de servicio impecable, haberle otorgado un par de medallas y luego, a posteriori, se ve que es un sinvergüenza, pues se lo quitan. Eso es lo que tenía que haber dicho el impresentable de Marlaska, que yo estoy muy enfadado con él, porque si hubiera dicho eso con respecto a Aldama, pues oye, a él se la pueden colar. Este hombre habría estado colaborando con la Guardia Civil y le vamos a dar una medalla. Pero vamos, alegar como ha alegado que al cabo del año dan 1000 medallas, es que eso no se lo perdono, este es un sinvergüenza. Imagínate, toda la gente que tiene una medalla. ¿Qué pasa? Que eso da la sensación de que no tiene ningún valor. Según lo habla él con el desprecio que lo ha dicho, pues es que es chatarra pura. Yo las medallas, pues yo qué sé, las venderé por ahí, porque desde el punto de vista de Marlaska es que no tiene ningún valor. Dice el Jeta que se lo dan a 1000 personas. Tampoco es cierto, porque se lo dan a 1000 funcionarios, a 1000 guardias civiles o a 1000 policías, pero como si se lo hubieran dado a 10.000, pues se lo merecerán, ¿no? Muy indecente. Agente ajena al cuerpo son muy poquitos y son señalados porque han hecho ciertos servicios o porque tienen muchos contactos y buenos con la Guardia Civil o con la policía. Y este además, cuando dice eso, nos deja tirados al resto del cuerpo. Es que, vamos, yo no sé cómo no tiene un poquito de inteligencia y dice eso que yo he dicho con respecto al compañero. De momento era un hombre que colaboraba y le damos la medalla. Ahora, a posteriori, vemos que es un sinvergüenza, pues se la quitaremos. Esto bueno, no sabemos si es el caso, pero bueno, tal y como nos ha contado. Bueno, yo creo que María José me ha salido un poquito del tiesto porque tenía ganas de decir esto con respecto. Claro, te toca. Cuando le escuché el otro día me indigné. De hecho, las medallas que luzco en el pecho seguramente las venda por ahí. No digas eso. Este indeseable, pues no vale para nada. No digas eso, Miguel, por Dios. Con respecto al compañero, tengo que decir, y yo creo que lo he reiterado en multitud de ocasiones, que no hay ningún estamento, no hay ninguna corporación que aguante una inspección como la que tenemos nosotros, la Policía y la Guardia Civil, porque nosotros tenemos cientos de hombres que vigilan el comportamiento de todos los miembros de la corporación. ¿Qué ocurre cuando sale un individuo de esta calaña que nos deja mal a todos? Pues es muy llamativo, pero somos 70.000 hombres en la Policía Nacional. No solamente habrá este hombre, habrá bastantes más que a lo mejor se están yendo de rositas, pero si siguen con esas actitudes, al final caen, porque ya te digo que hay cientos de hombres en las unidades de asuntos internos que se ocupan de este asunto, Miguel. Estas conductas. Miguel, te mandamos un fuerte abrazo y te ruego encarecidamente que no te deshagas de ninguna de las muchas medallas con las que ha sido condecorada tu vida en la Policía Nacional, te lo ruego. Un abrazo fuerte. Según el ministro, se las dieron a 999. Pero vamos a ver. Y a mí mismo, pero que no valen para nada. Pero tú y yo sabemos que el ministro montando fiestas en Chueca, oye, estupendo, pero bueno, cuando que les metes... Eso es la parte que yo ahí no me meto, María José, para nada. Yo
profesionalmente es lo que yo... No, no, si yo hablo profesionalmente, que estoy segura que Marlaska como anfitrión es fabuloso, pero ya le das más, le metes en otras lides y ya mete la pata el hombre. Es que yo creo que Marlaska como anfitrión es estupendo en Chueca o en La Moraleja, ¿eh? Cada uno que saque sus conclusiones. Buenas noches, Miguel. El tema profesional. Buenas noches, Miguel. Yo también estoy hablando del tema profesional como anfitrión, querido. Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, cuando te dan una medalla y tienes un, como bien ha dicho, y tienes un plantel limpio y se demuestra lo contrario, pues se te retira la policía, se te retira en cada uno de los merecimientos, ¿no? Pero lo que está muy claro es que aquí lo que yo vengo a hacer una pregunta a la mesa es ¿qué ha ocurrido para que todos los controles hayan fallado hasta ahora? Qué bueno. Porque claro, es cierto que hablan de cinco años que esto venía ocurriendo, pero esto es un tema muy serio y muy grave. Es decir, si 37 millones, perdónenme ustedes, 37 que vuelva a recordar. 20 en cash. En cash. En cash, emparedado en tus casas, en Alicante y aquí en Madrid. Un millón en el despacho. Un millón en la caja del despacho. Y en la caseta del perro no sé exactamente la cantidad. Y 17 en criptodivisas. Virgen del amor hermoso. Que no han podido tener acceso todavía. Sí, bueno. Sí, Armando, paso luego la palabra a Jesús. Muy rápidamente, esto vino por un alijo que se encontró en Algeciras, que venía de Ecuador, me parece, y que eran 13.000 y pico kilos, 13.062 exactamente kilos. Se empezó a investigar y tal. Se empezó, por lo visto, cuando se empezó a investigar a este señor fue en el 2022, no me acuerdo Exacto. del mes exactamente, en el 2022. Y se ha detenido a él y a su pareja, no sé si estaba casado. Su mujer, se ha casado. Estaba casado. Bueno, sí, sí, y era policía también. Sí, sí, sí. Ella también era policía, se les ha detenido y se ha detenido a unas 15 personas. A su cuñada también. Sí, sí, porque tenía licencia. Negocio familiar, ¿no? Luego, es lo que en España llamamos un negocio familiar. Sí. Perdonen, ¿eh? Y bueno, y ha estado... Han estado investigándole y le han encontrado todas las cantidades de dinero que habéis dicho. Y en un principio poco más. Hay muchísimo más que vamos a ir tirando del ovillo, aunque el asunto esté bajo secreto del sumario. Volveremos a hablar del tema, pero hoy queríamos hacer un especial de este cara dura. También es verdad que para demostrar... La situación absolutamente alarmante y miserable de las instituciones en España, porque este tío era jefe de la UDF en Madrid, no lo olvidemos nunca, Jesús Andújar. Vamos a ver, yo con lo poca las noticias que saben, a ver, este señor se ha tardado tanto en detectarle, primero de todo porque él estaba en la unidad que persigue estos delitos. Es que manda narices, ¿eh? Y el jefe. O sea, él estaba en la unidad que perseguía estos delitos. Luego cambia, se va a otra unidad de blanqueo de capitales, pues esta persona tenía buen nombre dentro de la policía como investigador. Y luego, vamos a ver, que la gente no ha valorado. A ver, este señor no estaba tapando a todos los camellos de Madrid. Este señor estaba tapando a la organización que le han pillado el segundo alijo más importante. Buenísimo. Con lo cual tampoco se movía mucho. O sea, jugaba con los mejores. O sea, él tenía de compañero de partida a otro gran profesional, a un gran narco. Entonces, ese narco pues meterá un viaje cada 2 años. O sea, no estás metiendo un contenedor con 2.500 kilos de cocaína o cada 6.000, 15 días. Cada 15 días. ¿De acuerdo? Con lo cual, claro. La policía dice, cuando a mí me contaban, pues yo empecé los tres primeros años de mi carrera profesional, estuve en un despacho que se dedicaba al narcotráfico. Cuando llegaban los alijos de heroína, pues defendían turcos, lo cual era heroína en aquella época. Claro, los alijos llegaban a los poblados. Claro, cuando llegaba heroína a los poblados, aquello era como pegarle a un ave, pero entonces la policía decía, alguien ha metido droga aquí. Están todos los gitanos de los poblados como locos porque tienen droga intentándola colocar. Claro, aquí estamos con un señor que jugaba en absolutas ligas mayores, por eso se ha tardado mucho en localizarlo y por eso tiene el dinero que tiene, ¿vale? Porque evidentemente en 5 años lo ha amasado. Un señor que está, vamos a ver, la cocaína en la calle comprándola en el menudeo,
cuesta entre 60 y 70, es lo que están diciendo los informes policiales. ¿Un gramo? Un gramo. Es lo que dice la valoración que se hace a efectos. Esto es, María José. Hay que ser muy rico, ¿no? El tráfico de drogas tiene una pena de prisión y una pena de multa, que va pareja a la cantidad que se te interviene, ¿vale? Que es del valor al cuádruple, ¿vale? Y esa cantidad, ese valor lo da la policía conforme a lo que hay en el mercado y unos estudios que hace la policía del mercado. ¿Qué cuesta un gramo de cocaína en la calle? Entre 60 y 70 euros, un gramo. ¿Vale? Lo que se consume, señor, una noche en una fiesta. ¡Qué barbaridad! ¿Qué vale un kilo? Pues dependiendo, un kilo te puede valer 30.000 o un kilo te puede valer 15.000 si compras 50 kilos. Es como todo en... Claro, esto es, al mayor o al detalle. Claro, esto es, no es lo mismo, claro, un señor que se monta en un avión y trae un kilo en la tripa que un señor que consigue pasar un contenedor con 1.000 kilos. Claro. Y si tú me quitas de mis 1.000 kilos, que yo tengo que quitarme corriendo, porque como venga la policía y me pille todo este almacén de coca, me voy preso. Si tú me llevas de mis 1.000 kilos, te me llevas 200, ¿qué hago? Que te hago precio, pero un precio estupendo. Porque ¿qué lo he comprado yo? Yo lo he comprado en América 8.000 o 9.000. Vale, todo lo demás, el coste es traerlo aquí. Menos negocio. Claro. Qué barbaridad. Entonces, claro, la cantidad de kilos para tener 37 millones de euros. A un millón le pagaban por neutralizar que... Que entrara el viaje. Fueron los perros entrenados, nos contaba Armando Pérez al inicio del programa un poco cómo había sucedido. Bueno, pues fueron esos perros entrenados en hallar dinero oculto los que dieron con el lugar donde escondían los billetes, en el techo del salón, entre los tabiques de la casa. La policía encontró esos 14 millones de euros en billetes empaquetaditos. Los agentes todavía encontraron más dinero en otro chalet del detenido, como apuntaba Sergio Cebolla, y en su despacho en la Jefatura Superior de Policía. En concreto, más de 14 millones de euros estaban escondidos en esas paredes. ¿Y qué impunidad, señores, que el tío se lleva un millón, y esto a mí me impresiona, a su despacho en la Jefatura Superior de Policía? ¿Ustedes imaginan a este cara dura, a este delincuente, llevándose un millón? Un millón de euros es una pasta, ¿eh? O sea, no lo ganamos todos los días. No cabe en el bolso, ¿no? ¿O cómo va esto? ¿Ustedes se imaginan el tío? Yo no lo he visto. Con la tranquilidad que se iba a la Jefatura de Policía con un millón de euros del narcotráfico. Es que era el jefe de la UDEF. Es que es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Jefe de la UDEF. Pero yo quiero dejar una cosa y se lo a mis dos compañeros. ¿Vosotros creéis que hay suficiente policía y Guardia Civil en España? O como yo, pensamiento mío, como no hay dinero público, yo creo que no lo hay, y si lo hay, no hay suficiente policía ni Guardia Civil, porque yo creo, y los que hay, pocos patrullan, yo creo que están en otras cosas, pero yo creo que tendría que haber mucho más policía. No sé si tú lo sabes, pero Jesús, seguro. Tenemos el mismo ratio más o menos que en Europa, ¿de acuerdo? Con lo cual no estamos muy mal. Y somos uno de los países con el índice de criminalidad más bajo de Europa. Eso también. Pero también la cultura española hace mucho, ¿eh? O sea, la manera de ser de los españoles hace mucho. O sea, no somos muy delincuentes, somos pícaros, pero no delincuentes. Bueno, ¿vale? Los nacionales. Claro, pero importamos delincuencia. Ya, bueno, pero es que cada vez tenemos, claro, importamos, sí, delincuencia. Pero también pensar que nosotros tenemos la bendición de la inmigración hispanoamericana, sí, que tiene nuestra misma educación, nuestra misma cultura, nuestra misma lengua y nuestra misma religión. Bueno, eso es muy importante. Cuidadito, pueden tener más defectos, la misma defectos. Cultura no. Muy parecida. Bueno, o sea, no por la mismo... violencia de género, o un señor que arrastra a su señora por los suelos, suelen venir de Hispanoamérica. Compartimos la misma cultura. Tiene una cultura 30 o 40 o 50 años retrasada. 100, porque aquí, ¿vale? Ha pasado. Aquí ha pasado, pasó hace tiempo. Sí, sí. ¿Vale?
Pues maldita sea la gracia de tener que repartirlo por esta panda criminal. El español no es muy delincuente. O sea, somos de las naciones del mundo con menos ratio. Pero importamos, ¿vale?, delincuentes. Y de hecho yo creo de Hispanoamérica, de África, de Europa del Este. Sí, importamos, María José, pero estoy diciendo que la delincuencia española es con ratio bajo y además no muy violenta. O sea, peleas ha habido siempre. Es verdad, el otro día lo hablábamos en un programa, que ahora sí aparecen más palos, más cuchillos. Hombre, claro. Que antes. Y patear la cabeza. Pero tengo que recordar que... Y patear la cabeza. Que Jesús a Moisés le dio el quinto no matarás y el séptimo no robarás, ¿vale? Y el sexto me parece que es no fornicarás. ¿De acuerdo? O sea, que es más o menos el código penal. ¿De acuerdo? Yo sí que creo... ¿Has terminado? Sí. Yo sí que creo... Una ¡por cosa, ahora! Muy rápidamente, que sí que es verdad que la inmigración sudamericana y la banda latina, a mí me da un pánico horroroso, pero es verdad que el sudamericano y centroamericano se meten en nuestra cultura. Muchos se van metiendo, es verdad. Yo no sé si otras culturas es tan fácil... Que puedan asimilarse a la nuestra. Bueno, vamos a reconducir, voy a pastorear, porque ya ven que hay tantos asuntos interesantes y de hondo calado, de enjundia, para hablar de nuestro bendito país, que al final inevitablemente nos vamos por los cerros de Úbeda, que son enormemente interesantes, dicho sea de paso. Permítanme que les dé un consejo, si lo que quieren es perder un par de kilitos de más, si quieren volver a utilizar las prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express. Les hablo de un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. ¿Por qué? Porque es el Pack Express el que se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida con la vida y obra de este delincuente que fue el jefe de la policía, el jefe de la UDEF, es decir, el pirómano en el incendio. ¿Perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día.
Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pues no se lo pierdan, porque yo me estoy enterando esta tarde que tener 37 millones de euros no es una bicoca, porque no puedes hacer nada con ellos, según efectivamente están diseccionando nuestros invitados. Bueno, comprar lotería. Bromas aparte, no sé si recuerdan la película American Gangster, protagonizada por Denzel Washington. La policía entraba en la casa de un narcotraficante y estaba viendo cómo el perro no dejaba de ladrar. La parte tremenda es que pegan un tiro al animal, aunque sea ficción. Yo cogía la pistola y le devolvía el tiro al policía. Lástima que luego le saliera el tiro por la culata. No aguanto la muerte de animales, ni siquiera la ficción. Tiro por la culata, como mínimo tuerto te quedas. Y entonces, claro, bingo, la policía vio que había botín en la caseta del perro. Bueno, pues algo así sucedió, amigos, con el jefe de la UDEF en Madrid, este individuo que también escondía el dinero en la caseta del perro, pero no sé, pero casi estaba inspirado en esta película, en American Gangster, estupenda, de Denzel Washington, que no me digan ustedes que no tiene su gracia, ¿no? Fue el inspector Óscar Sánchez Gil el responsable de antiblaqueo en Madrid, el que fue detenido por sus propios compañeros por presuntamente llevar años trabajando codo con codo con un clan dedicado a introducir en España grandes cantidades de cocaína. Les hablábamos de acumular 37 millones de euros. Quiero contarles una derivada de este caso que a mí por lo menos me llamó la atención, que es que asaltan la casa de este jefe de la UDEF que escondía estos 20 millones del narcotráfico tras la incautación histórica de cocaína en Algeciras. ¿Qué sabéis del asalto a esta casa? Que lo mismo, quiero decir, es una de tantas, porque España, pues el que asalten casas es bastante habitual, y que te maten de una paliza también. Esto es España, importamos delincuencia. Bueno, yo es que creo que cuando esto se dispara y se sabe, además yo creo que hay dos, no sé si llamarlo fuente. Una, la que nosotros sabemos, la que sabe la policía, y luego la banda de las mafias. No olvidemos que hay mafias que se roban productos entre ellos. Se ríe Jesús porque sabe que es verdad. Los vuelcos, los famosos vuelcos. Exactamente, se roban entre ellos. Yo, puede ser que entraran unos por allí y se metieran en la casa. Porque a ver qué quedaba del tesoro. Y luego lo que yo sí entiendo, o es lo que yo más puedo pensar, es que otras mafias pasaran por allí a ver si había algo más o cualquier historia. Pues ver un poco el tema que había quedado ahí, porque claro, es que estamos hablando de solamente para tomar cafés en la oficina, para ir, voy a tomar un café y coger, tenía 1 millón de euros. Es que claro, o sea, me quedo parada, pero imagino que algunas mafias que se habrían enterado, habrían leído algo o algún chivatazo o alguien de su entorno, pero después de la que se monta con la detención de Óscar Sánchez Gil, por si tiene familia este individuo, pues que todo el mundo lo sepa, este es el delincuente, el que tiene mucha información sobre el narcotráfico en España. Pues le asaltan, después de toda la que se ha organizado, de pronto asaltan la casa. A mí es que me ha parecido de Anacleto, agente secreto. Sí. Y los propios compañeros que han llevado la operación
dicen que no afecta nada lo que... Claro, si te van, se lo han llevado, ¿cómo va a afectar? La cuestión es que, evidentemente, nos encontramos en una situación, pues, de película, ¿no? Porque... Totalmente. Yo entiendo... Si eso pasa, ¿qué no habrán encontrado, no? No estarán, los telespectadores estarán pensando, ¿qué más habrá o dónde estará el resto del dinero si lo hay? Y es lo que todos pensamos. Es decir, pues claro, es decir, en la cabeza de esa persona, ¿en qué impunidad se creería esto y qué superioridad tanto de posición, que me hace pensar que no podría estar trabajando solo? Porque cuando tú tienes 20 millones de euros en tus casas, 17 millones de euros en criptodivisas... Un millón en el despacho. Un millón en el despacho. Más lo de la caseta del perro. Ya a mí me hace pensar que, primero, que esto no es algo que pueda organizarse solo, y después, ¿qué es lo que si tú esperas que te pudieran coger y te da igual, es porque hay muchísimo dinero que no está localizado, salvo que el secreto sumario en algún momento se levante y lo sepamos. Las investigaciones sobre la trama hasta el momento acumula más de 15 detenciones en cualquier caso. Sí, mira, quería comentar en relación a entrar. Alojar entrar en la vivienda. Por favor. Yo ya se me conozco de mucho tiempo. Ahí yo tiendo a buscar la explicación más lógica de todo. Nosotros, los que estamos aquí, somos mayorcitos, pero si tuviéramos 18 años y vivimos en el chalet de enfrente, vive Dios que después que se va la policía, yo me meto a buscar. Sobre todo cuando están diciendo que hayan encontrado 20 millones. En la caseta del perro. Yo soy el jovencito del chalet de enfrente. Claro. Los de la hay que buscar la explicación lógica. Claro. A ver. Dices, no, una mafia por ahí perdida. No sabe dónde está este chalet. Yo creo que son la juventud cercana, cuando ha visto todo el follón allí y encima sale que había 20 millones escondidos. Han dicho, a ver si encontramos. Y más lo de la caseta del perro. Es decir, iban a por las restas del tesoro en el viso de Villalbilla, cerca de Alcalá de Henares. Ahí se denunció la llegada de estos intrusos, pero la verdad es que entre la chavalería de la zona... Sí que se correría la voz y naturalmente sí. Andújar, creo que tienes toda la razón del mundo. Si nos metemos a investigar, dicen no hay que dar tanta vuelta, no nos sofistiquemos tanto. ¿Vosotros no creéis que los capos se conocen? No. Si no todos. No, pues no te arriesgas. Pero eso es pecata minuta, ¿no? Para ellos, para claro, la chavalería no. Para la chiquillería no. Claro, 500.000 euros claro, no es nada. No, claro, para la chiquillería en cuenta 200 euros son felices. Perdona, claro. Ya se han hecho el fin de semana. Aparte de las risas que se han echado. Vale. Esto es cierto. De acuerdo. Y luego la cantidad, pues lo hemos estado hablando antes cuando estábamos en publicidad. He echado los números. Son 200 décimos del gordo de Navidad. El poder blanquearlo con lotería. O sea, tienes que encontrar a 200 personas que te vendan su décimo. Wow. Su décimo para tener 40 millones de euros. Que claro, a mí ahora mismo me toca a Jesús Andújar Urrutia con mi edad. Un décimo lotería Navidad son 400.000 euros, con lo que se queda al Estado 320. ¿Qué dominio tienes? A mí me viene un señor y me pone medio millón de euros. Pues siempre se habló que te daban un 20%, sí. Un 25% más por la lotería. Dices, medio millón de euros. Yo sí, porque ya tengo mi casa pagada, no sé qué. Digo, bueno, esto lo meto, lo escondo por ahí y voy tirando, pero claro, voy tirando de restaurantes y de Mercadona. Porque no puedes comprarte nada, no te puedes comprar un coche. Claro. Hombre, puedes simular, en nuestro caso, somos los tres abogados, simular alguna minuta... Un poquitín de blanqueo. Claro, pero... Pero es que... Las cosas no se hacen. Pensar y dices, con nuestra edad prefiero los 320.000 libres de impuestos en el banco. Totalmente, porque al final hay otro camino. No. Entonces, y de ahí viene que este señor tenía 20 millones de euros, porque no hay manera de sacarlos hoy en día. Que hayan encontrado. Claro. La cuestión es, ¿dónde está lo que no han encontrado? Pero hace 20 años, tú te ibas a una casa, hacías acordaros todos los que nos hemos comprado la casa, ibas al notario, decía, ¿esto qué es tanto? Y luego el notario salía por la puerta y salían los maletines. Para pagar en cierto. B, ¿vale? Ahora eso es imposible. Pero es que ni aquí en España, ni cogiendo una maleta y llevándotelo. ¿Dónde? ¿Dónde te lo llevas? Esa persona sí tiene los contactos. O sea, sí tiene los contactos, evidentemente, en el extranjero. Pero claro, el problema del contacto en el extranjero, una persona inteligente como esta, es que vete tú a saber, sí, porque él controla España. Pero ¿y Colombia estará la DEA detrás o la policía antidrogas de Colombia detrás y me pillan?
Con lo cual yo creo que se le ha ido de las manos. Que te lo ponen que te lo ponen en Hong Kong, o te lo ponen en Tailandia. Pero no se entera nadie, hombre, desgraciadamente. Pero Sergio, tienes que ir a Hong Kong. ¿Comprendes? No, que este señor que no tienes que ir a Hong Kong, que te abren una cuenta en Hong Kong. Sí, vamos a ver. Pero tenía una seguridad aquí en España. No tenía ninguna seguridad en España porque estaba acumulando el dinero y no sabía cómo sacarlo. Claro, pero cómo si sacarlo. Fuera Jesús, tiene menos. ¿Sabes? Claro, evidente, por eso lo digo. Claro. Dejadme y, que os y hay de... que sacarlo, claro, hay que llevarlo. Claro. Os voy a dar más datos. Os voy a hablar de coches de lujo, de licencias, VTC, de cómo actuaba presuntamente el jefe de la UDEF, Óscar Sánchez Gil. Pero antes, permítanme que les cuente, es que es importante, se ha dicho un poco por encima, el escándalo tiene sus raíces en esa redada en Algeciras, que dicen que es la mayor. Lo digo porque está Sergio Cebolla continuamente hablando y el dinero que no sabemos dónde está y el dinero además. Porque vamos a ver, 37 millones para nosotros es en la leche. Sí. Pero vamos a ver, es que estamos hablando de una redada relacionada con la incautación récord de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras. El mayor alijo de esta droga en la historia de España. Estaba oculta entre plátanos en un contenedor procedente de Ecuador. La droga estaba destinada a una empresa tapadera bajo el control del cártel de los Balcanes, conocida por operar a gran escala en Europa. Aquí hay mucho dinero, claro. Mucho más de 37 millones. Claro, no, y no. Muchas no, más no. personas. Y muchas más personas. Más de 15. De 15. No, no. Y más personas de Óscar Sánchez Gil, claro, que es un cara dura, que su familia nunca debería volverse a sentar en la Nochebuena con él a cenar. Pero bueno, tampoco con Pedro Sánchez, ni con Margarita Robles, ni con toda esta patulea. Pero además, María José y mis compis, cuando nosotros hablábamos de lo que estaba pasando en el Estrecho y cómo desde el propio Ministerio, por acuerdos con Marruecos, estaba quitando la vigilancia y estaba permitiendo determinadas cosas. Mira, hablando de Pedro Sánchez, ahí donde voy, ahí donde voy. Decir, esto es asociación de ideas, ¿verdad? Yo he escuchado. Sí, porque además son Sánchez los dos, ¿sabes? Sorprendentemente. Ah, mira. Entonces, cuando hay una. Cuando Jesús Ángel Rojas hablaba del narcoestado de Venezuela, esa es una palabra que al final tenemos que darle razón, claro, en cuanto a que. Y lo decías tú, sí, muy bien, es decir, sí, estamos en manos. ¿Esto se ha convertido en un narcoestado ya? Porque, claro, el problema es, no sé si recordáis la anécdota del lazarillo de Tormes, que yo iba a coger las uvas de dos en dos y no solo podemos cogerla de uno en uno. Y Lázaro empezó a cogerla de dos en dos. Y cuando empezó el ciego a cogerla de dos en dos, perdón, Lázaro no dijo nada. Y le pegó el estacazo. Y dice, ¿por qué has sabido que yo estaba cogiendo de dos en dos? Dice, porque yo, de tres en tres, dice, porque yo he cogido de dos en dos y tú no has dicho nada. Ay, la historia, claro, de aquí, la historia, bueno, que hay detrás de esto, y por esto sale a la luz y por eso se descubre, es porque el reparto del botín no ha llegado a su destino correspondiente, desgraciadamente. Sí. Y esa es la verdad, y esa es la verdad. Yo, si nos ponemos a bajar, sobre todo por Andalucía, que yo es lo que a lo mejor conozco un poco más en este aspecto, pero yo estoy harto de ver programas de televisión en los que, o cuando murieron los dos guardias civiles de Barbate, claro, como la gente los instaba a los narcos a que los mataran, a que los mataran, por encima y tal. ¿Por qué? Porque están ganando dinero fácilmente y se les está dejando entrar y se les está dejando traficar impunemente, casi. Por vigilar, corregidme por favor, porque no tengo yo mucha idea de esto del narcotráfico, pero creo que por vigilar fardos de droga a la chavalería, chavales con 12, 13, 14 años, nos pagan 1.000 euros, que eso no lo ganan los padres deslomándose en un mes. Claro. Claro. Si es que pueden trabajar. Pero es que hay un negocio. Claro, por eso. Cuando hay un negocio, el problema de. Mira, yo estoy en contra de todo este tipo de sustancias y vosotros lo sabéis. Sí, sí. Pero aquí el problema es que, y al final el debate de fondo es, ¿estamos tratando de un negocio que es ilegal y por qué es ilegal dar estas ingentes cantidades de dinero? ¿Cuándo se va a abrir debate de verdad sobre este asunto? Pues ese es el problema. Ya. Yo lo que al final el Estado está contaminado hasta el tuétano de este asunto.
desgraciadamente. A ver, si os dais cuenta, si os dais cuenta, y aquí estamos ya, tres abogados ya con bastantes años de ejercicio, las dos únicas cosas que no han subido de precio en los últimos 25 años en España es la droga y los balones de fútbol. Porque yo me acuerdo cuando éramos jovencitos que el tango valía 5.000 pesetas y ahora vale 20 euros. O sea, es las dos únicas cosas que no han subido de precio en España. ¿Y eso qué significa? Pues que la droga, producirla es muy barata y da mucho beneficio. Y da mucho beneficio. Claro, este alijo que han cogido está valorado por lo bajo en 120 millones de euros. El valor, por lo bajo, se calcula que se podía haber hasta comercializado por más de 200 millones de euros. Que es una barbaridad de dinero. ¿Vale? Y han pillado este, y a esta organización no le habían pillado nada todavía. Y este señor se había llevado su comisión mínimo de 37 millones. Imaginaros lo que ha entrado. Claro. Lo que ha entrado por, no sé si por el puerto de Algeciras, por el puerto de Valencia, cambiarían de cada vez de, sí, están cambiando. Cada vez de sitio. Pero bueno, al final son contenedores, en este caso, con una empresa de importación de frutas. ¿Vale? ¿No os acordáis hace 5 o 6 años? Que fue una señora al Lidl a comprar y cogió los platos, las bananas y debajo había kilos de coca. Pues hace 4 o 5 años pasó, se despistó un contenedor de droga y pues no lo recogieron. Y empezaron a sacar, lo había importado un importador de buena fe, lo que comercializó al Lidl, llegó una señora al Lidl, levantó unos plátanos y había coca. Fardos de coca, en un Lidl. Luego, además, yo creo que también la falta de trabajo. Sobre todo si te vas al sur, no hay trabajo. No hay trabajo. Si hubiera trabajo, como bien dice María José, o más trabajo, la gente a lo mejor no se dedicaría a eso. Pero vosotros... Hombre, perdóname. Entre 1.000 euros por vigilar un fardo mientras que se están fumando un peta o trabajar de sol a sol para ganar el mismo dinero, ya te digo... Ya. Pero bueno, hay gente además que... Además, no es que hay esa cultura allí. Sí, sí. A ver. Pero porque se ha promocionado. Claro, no sé. Pues se ha permitido. Hubo un alcalde en Madrid que decía que había que ir a fumar, tío. Sí, Barbán. Sí, sí. No sí, por porque, su nombre. Porque se ha desactivado el sistema de radar y control de acceso de las barcazas ilegales en el estrecho. Porque le interesaba a Pedro Sánchez. ¿Pues ahí dónde voy? Porque tienen que dejarlo. Porque en el fondo vivimos en un este de narcotráfico y lo tienen que dejar, porque si no, imaginaros, si la gente no ganara dinero de esa manera, ¿qué pasaría? Pero los primeros que no ganan dinero son ellos, que se reparten esas comisiones y por eso quitan esa historia. Que no es por esas criaturas que están viviendo allí solo. Sergio, es muy complicado, porque ¿son ellos? Al final... Esos son ingresos, esa señora va al Mercadona, esa señora consume, esa señora se compra un coche, eso es chiquillería, o sea que al final el Estado se lleva el 21%. Exacto. En algunos casos un 10%. También. Sí. Oh. ¿Vale? Seguimos en cómo invertir 37 millones de euros, que es el dinero que ha acumulado Óscar Sánchez, que efectivamente, como bien ha observado nuestro Sergio Cebolla, comparte apellido con el presidente del gobierno. Y dirán ustedes, bueno, Sánchez no es que sea muy original. Bueno, no, la verdad es que no. Bueno, pues al parecer, amigos, la policía, como les hemos contado, no solamente ha detenido a este tío Caradura, con que lo mismo es primo de Sánchez. Bueno, es una broma mía, ¿eh? Pero vamos, que podrían ser primos, hermanos, vamos. Luego metemos a Mohamed VI dándole órdenes y poniendo de rodillas a Pedro Sánchez, ¿verdad? Que le gusta mucho la genuflexión. Y ya nos cuadra todo, pero que estábamos a otra historia, dirán ustedes. Bueno, pues han detenido a la mujer y a la cuñada de este Sánchez. Porque blanqueaban dinero de la droga, ojo, con licencias VTC. 70 licencias. Licencias VTC, pero quien la que supongo que era la cuñada, ¿no? Sí. La que blanqueaba. Claro. Qué bárbaro. Que daban dinero y ella compraba las licencias. Qué panda. Claro, y además, posiblemente con las que ya tenía, generaba ingresos falsos. Eso es. Y blanqueabas el dinero y decías, tengo mis VTC trabajando todo el día. Eso es. ¿Vale? Con clientes particulares, no con aplicaciones. Que pues, tú pues también a nivel particular ir a una VTC y contratarla por teléfono. Eso es. Pactas un precio, nadie me ha pedido factura, tú mientras así es. Declaras esos ingresos y con esos beneficios más lo que te estás metiendo, seguir comprando. Sí.
y era el jefe que tenía que controlar que eso no pasara. Puto. Lo que pasa es que 37 millones son muchas VTC. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no, eso es lo que sobró. Eso es lo que sobró. Ya, ya. La VTC, la porque 70, luego estaban las criptomonedas. 17 millones en criptomonedas. 17 claro, millones claro, en claro. criptomonedas. Eso es lo que ha sobrado. Sí, sí. Pero claro. ya 37, hay que comprar muchas VTC, muchos abogados los tienes que implicar. Lo que estábamos hablando, se le ha ido de las manos. Sí. Es que ahora es muy complicado mover el dinero negro. A ver, si eres un mafioso calabrés de sexta generación, evidentemente sabes más que este señor. Claro. ¿Vale? Porque este señor lo sabe perseguir, pero no sabe dónde ir. No te puedo dar una noticia. Es decir, en vez, que de, no estar, en vez de estar detenido, en vez claro, de estar detenido. No voy a hacer esto. Blanquéame tú a mí. Claro. Ha complicado blanquear tanto dinero. Sí, sí, sí. Este individuo era un policía ejemplar que vivía de forma discreta. Sí, tenía un coche de 10 años, por lo visto. Pero lo del Lamborghini manejó, porque lo entiendo. Porque no era suyo, era de su familia. Es de la organización. De la organización. Sí. O sea, el Lamborghini era de la organización. Sí, correcto. No porque él no se lo pudiera comprar, sino... Bueno, no se lo podía comprar, realmente. Lo mismo era suyo, no lo sabemos. No, no. Y lo mismo era suyo, pero no tenía su colega. Él hacía muy bien. O sea, claro. No resaltar. Un papel, él hacía un papel. Normal, tener un coche normal, mis hijos a un colegio normal, no resaltar. Claro, si tú te dedicas a nada y vas con un Lamborghini... Pues resaltas. Claro. Y entonces pues el guardia civil del pueblo dice, a ver, este que es un vago redomado, que no le conocemos ni oficio ni beneficio, y que lo único que ha hecho bueno en la vida es estar aquí en el calabozo, pues se acaba a robar melones, ¿qué hace con un Lamborghini? Vamos a mirar. Entonces, claro, eso no lo ha hecho él. No, no. Está Pepe Bonet. Buenas noches, Pepe. Hola, el jefe de la UDED de Madrid invirtió millones en empresas de al menos 6 países. Cuéntanos, Pepe. Pues la verdad es que es una cosa curiosa, porque lo que estabais diciendo acertabais de pleno. Este tío se lo tenía tan bien montado y sabía actuar tan bien que no se le notaba apenas que este manejase unos fondos como los que manejaba. De hecho, os diré que entre los compañeros... tenía fama de ser una persona muy agarrada. Es decir, no gastaba, no invitaba ni a un café. Claro, nadie podía pensar mal de una persona así, porque no se le veía, desde luego, gastos extraordinarios, no se le veía costumbres de comer en sitios caros, no se le veía llevar efectivamente coches de lujo. Bueno, dicen que hay dos cosas que no se pueden ocultar. Una es el amor y otra es el dinero. Pues este tenía mucha escuela o para el dinero lo ocultaba maravillosamente. Pues efectivamente ese es el comentario que habíamos hecho de partida, ¿verdad? Sergio Cebolla y yo al arrancar el programa, que tanto el amor como el dinero no se puede ocultar. Pepe Bonet, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a vosotros y un saludo para ti, por supuesto, y para todos los compañeros. Muchísimas gracias, Pepe. Comentábamos, un abrazo grande. Gracias. Comentábamos que el jefe de la UDE de Madrid invirtió millones en empresas de al menos 6 países. Yo quiero hacer una pregunta, dejarme una pregunta. ¿Vosotros creéis que los narcos... Yo me dirijo más a Jesús porque le conozco hace mucho tiempo, pero también para ti. Los narcos todos sois dejan, abogados además sí, los narcos dejan a esta gente que les sirve unos de una cosa, este para protegerle, lo que sea, tan fácilmente no. Quiero decir, que a lo mejor cuando él tuviera 4 o 5 millones de euros diría, bueno, ya corto. ¿Creéis que realmente los narcos los dejan? No. Yo creo que siguen, son sus esclavos. Alguien, un abogado me decía, dice, no, en el momento que te metes, un profesor mío dice, en el momento que te metes en una mafia, ya tienes el contrato indefinido. Para siempre. Eso es verdad, eso es para, como una secta. Para siempre. Cuando, es que es muy difícil, sí, muy, claro. Muy difícil. Porque o todos son iguales que tú y llegar a un acuerdo de se acabó, ya cada uno para su casa y nos jubilamos, pero a lo que vamos, allá, lo sé que les gustan los Lamborghini. ¿Vale? Entonces, claro, contra eso no puedes luchar. Si fueran todos como Oscar, pues en un momento hubieran dicho, hasta aquí, ya tenemos todo lo que queremos. Y más, ¿vale? Ya lo dejamos. Pero hay una cosa que no entiendo. Por una parte, estáis comentando efectivamente que llevaba una vida
pues más o menos discreta, incluso en algún momento del programa se ha dicho, y si no, ya lo avanzo, que hablaban de que era un policía ejemplar. Claro. A ver, pero sin embargo dicen su casa, es una noticia, dice su casa es como la de Pablo Escobar. Dice que los investigadores estaban absolutamente impactados. Ya Pablo Escobar era un hortera, como aquel que tenía un miro. ¿Cómo era el imbécil? El Roca, aquel de Gil y Gil, sí. ¿No? Vale, sapan de imbéciles y de paletos y de horteras, de bolera, que tenían un miro colgado en el baño. Pero eso era el titular. Pues yo creo que... Eso era el titular de la noticia. Verdaderamente, él trató de compartir a modo de lavaconciencia con su entorno. Es decir, con su mujer, con su cuñada, a su madre le puso una casa con una de las empresas fantasma, que vivían también sus hermanos. Es decir, que trataba de lavar sus conciencias, pero no, verdaderamente, es lo que habéis dicho, es muy difícil salir de una situación así, porque cuando tú entras en ese tipo de gestiones, el nivel de meticulosidad que él hacía para evitar que se detectaran los contenedores y pudieran entrar, eso para una mafia de esta naturaleza, eso es que le haya tocado la lotería, que tenga la posibilidad, sí, sí, de rastrear todos los seguimientos que tú puedas ver. Oye, ten cuidado con este, que este está marcado, que este no está marcado, que accedía a la base de datos de seguimiento de todas las operaciones en España. Eso no... Eso claro, no. Es que sí, es un jefe de un grupo muy importante. Claro, tenía acceso a información. Y cuando yo decía que habían fallado los controles, porque cuando tú accedes a ese tipo de registro, eso queda registro. Sí, sí. Y a eso me refería cuando yo lo decía al principio, claro, ¿sabes? Claro, queda registro... Si salvo que tú, salvo que tú lo borres. No, el registro queda siempre. Pero claro, nadie va buscando quién se ha metido en todo. Entonces, claro, claro, el registro salta cuando dices, le hemos trincado, a ver qué ha hecho. Entonces, ahí sí se detecta. Claro. Ahí sí se detecta. Acordaros, por ejemplo, en las primeras horas del follón este que se ha liado con el novio de la señora Ayuso, que se pensaba que era una filtración de Hacienda. Sí. ¿Vale? Claro, eso también deja rastro. O sea, cualquier funcionario de Hacienda entra en cualquier expediente nuestro, de los que estamos aquí, y sale que has accedido. Otra cosa es si has sacado algo, no has sacado algo, has tirado una foto, no has tirado una foto, pero sí sale que has accedido. Este señor, vamos a decir las cosas, es un inspector jefe de policía de un grupo muy especializado y muy importante de la, claro, Policía Nacional. No estamos hablando, con todos los respetos, del jefe de la Policía Municipal de Tomelloso. No. Estamos hablando de... No creo que haya en España 10 puestos de inspector jefe como este. Óscar, ¿vale? Operativo. Óscar Sánchez Gil, este es el nombre del individuo. Ahora los agentes, pues claro, se están planteando cómo es posible, ¿verdad?, que esta persona con gravísimos problemas para blanquear ese dinero, como nos están explicando hoy nuestros invitados, pues están diciendo, están intentando investigar cómo ha podido amasar tanto dinero en tan poco tiempo. Y ojo, vamos a hacer un alto en el camino, pero les dejo este dato porque vamos a ir con ello a la vuelta de la publicidad. Miren, ha puesto el foco los investigadores en los confidentes que conoció en su anterior destino, porque este tipo, este individuo, Óscar Sánchez Gil, fue jefe de la UDEF, pero en un anterior destino los indicios apuntan, a, entre otros, al cártel de los Balcanes, la organización de narcos con mayor poder en la actualidad, que este mes de octubre ha perdido el mayor alijo de cocaína requisado en la historia de España, que es el momento en el que, bueno, ya pues se ha descubierto todo este asunto. Bueno, pues la investigación está en el anterior destino, en la sección antidroga de la UDICO, Central de Policía. O sea, qué miedo, ¿no? Claro, de ahí vienen los contactos, que estaba también... ¡Qué miedo! Un grupo muy especializado que perseguía el tráfico de drogas. Pues de este asunto nos vamos a ocupar, imagínense, y además como una hormiguita pasando los años, y vuelvo a insistir, Dios mío, este hombre, ¿qué información tendrá? O como decía Armando Pérez, ¿no? Es que corremos el peligro de convertirnos en un narcoestado. Había un meme hace no mucho tiempo de relación a esto, a las intervenciones, que era que el
Sí. El policía le decía al cabo, mi cabo, he intervenido 10.000 euros. El cabo al sargento, hemos intervenido 8.000, 6.000, al comisario, hemos cogido 1.000 euros. El dinero es muy goloso, el dinero es muy, muy goloso. ¿Están bien pagados los policías y las guardias civiles? Es otra pregunta que podríamos hacer. ¿Están bien pagados? Tú preguntabas antes. No están bien pagados. La vida está muy cara. No solamente no están bien pagados, sino que además le están reclamando al impresentable de Marlaska, que va diciendo por ahí que dan mil y pico de condecoraciones. Bueno, iba a decir una barbaridad y me voy a callar donde tendrían que condecorar a este impresentable de Marlaska. En fin, que vamos a seguir hablando de este asunto, del dinerito y de el anteriores destinos con plena impunidad, mientras que no nos enterábamos de nada. Pero mientras tanto, les llevo a los Montes de Galicia, en el corazón de Madrid. Descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle Díaz Cona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Volvemos enseguida con el tramo final y con aspectos que les van a llamar poderosamente la atención. Créanme, Óscar Sánchez Gil. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. We'll be right back.
ya me llamaba a mí poderosamente la atención, y supongo que a ustedes también, imaginar al jefe de la UDEF, aparte de los millones que tenía en su chalet, llevarse un billón a Tocateja, el tío a su puesto de trabajo, o sea, a la jefatura superior de policía, lo llevaría en un maletín, yo qué sé, en una bolsa del Mercadona, no tengo ni idea. A mí me parece que sobrar con, sabiendo que es una impunidad tremenda, o sea, el tío ni se lo imaginaba. Pero verán, les voy a dar otro detalle de los que a mí también me llama la atención, porque una se imagina de esa guisa, estaría muerta de miedo todo el rato. El policía de la droga, que así se refieren al primo del presidente del gobierno, a Óscar Sánchez Gil, que es mentira, la policía de la droga se reunía en un bar a 70 metros de la jefatura de policía de Madrid. Es decir, que por una parte se lleva un millón al despacho, a la jefatura de policía, y por otro pues dirá, oye, pues no voy a perder tiempo. Y los chanchullos con los narcos se reunía a 70 metros, no entiendo nada. Con los confidentes, con un confidente, por ese sí. Ah, con un confidente. Bueno, ya me parece suficiente. Oye, queda en el, no sé, queda en la cafetería del Corte Inglés de Callao. No sé, se me ocurre. Yo ahí, María José, que yo he estado, es la Jefatura Superior de Policía de Madrid, está en la calle Federico Rubigali, que es... Para los que no sean nuestros telespectadores de Madrid, vamos a explicarles. Es la parte de arriba, la ciudad universitaria, y una zona nueva de Madrid de hace 40 años, muy residencial. Muy residencial. Y hay muy pocos locales de ocio. O sea, hay muy poquitas cafeterías y restaurantes. O sea, zona de Arturo Soria. Igual. Yo me cambié. Parecido. O sea, tienes que andar bastante. O sea, te querías comprar tabaco. A la derecha, saliendo por puerta, a la derecha nada, pues la cuesta es enorme que hay con y hace puerta. Boom y subes. Ahí no hay nada. Saliendo a la derecha hay, yo creo que un bar y luego una residencia militar. O sea, un colegio mayor militar. Y enfrente, es que lo sé porque mi íntimo amigo de la facultad vive ahí. No sé si hay otra cafetería y es toda una urbanización con piscina. Entonces, claro, no vas a irte a la otra punta de Madrid andando. Entonces, es que no tiene otras más opciones. Vale, porque no, la otra es la cafetería, no te lo dentro crees, de la entonces. Jefatura. Y no vas a quedar con un confidente de la cafetería. Perdona, ¿por qué no? Si lleva un millón de euros... Porque te tienes que identificar en la puerta. Cuando entras a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, vale, tienes que enseñar tu DNI, te toman tu nombre y te dicen dónde vas y bajan a buscarte. Vale, creí que decías el de la UDEF, claro, al narco. Al narco, que al no narco, iba claro, a entrar el narco, entrar que ya sería el despiporre, claro. O sea... Porque ya es la cafetería más cercana. Claro, y con los confidentes, bueno, hay de todo, pero con muchos, y puedo leer hasta aquí, las confidencias se hacen en los bares, en las cafeterías, porque es donde normalmente, si tú ves a dos tíos en un coche... Es más que si lo ves en una cafetería, sentados tal, o no tienen ni por qué estar juntos, mil cosas. Voy a dar más datos, porque Jesús dice que no termina de creerse esta noticia, porque tiene un buen conocimiento de la zona. Ahora yo también estoy cayendo, tienes toda la razón del mundo. Bueno, aparte de en este bar de a 70 metros, que no se cree... Jesús Andújar, pero escuchen, ¿saben dónde hacía también sus negocietes este individuo? Pues fuentes policiales han señalado al Independiente, que es el medio en el que estoy basando esta información concretamente, uno de los puntos donde mantenía reuniones con miembros de la organización con la que trabajaba era en ese bareto, pero es que también en los palcos del estadio de fútbol, en concreto los del Real Madrid y los del Atlético del Madrid. Madre mía, en esos palcos, menos deporte, cualquier cosa, ¿no? Claro. Qué asquito. Sí, eso es parte de... Qué asco. Parte de la historia, es decir, ¿para qué quería un millón de euros la jefatura? ¿Era para guardarlo allí o se utilizaba para otras cosas? Y por supuesto... Ah, porque era la calderilla, lo suelta, ¿no? Posiblemente pues la habrían dado el día anterior o así. ¿Sí? Y nos llevaría ahí. Bueno, Andújar siempre buscando lo más normal. Lo más razonable, ¿no? Habitualmente lo normal es lo que ha sucedido, ¿no? Pero hay algo que a mí me llama la atención, que es cuando lo detienen y hacen la inspección, los investigadores dicen que actuó con toda la normalidad y con frialdad. Ah, lógico. ¿Qué vas a hacer? Sí, pero la pregunta que yo hago, ¿se lo esperaba? ¿Lo sabía?
Yo creo que... Vamos a ver, yo creo que se le fue de las manos y él sabía que tarde o temprano caía. Iban a que sí. Claro, yo lo pienso Estaba igual. Preparado psicológicamente. O sea, porque... vamos a ver. Vale, una falsa pared, la caseta del perro. Chico, entiérralo. ¿Vale? Coge el maletero del coche, vete por ahí y entiérralo, como hacía ETA, en un bidón en la mitad del campo. Es verdad, tienes razón. Y porque yo creo que también hay muchas cosas, aparte del dinero, por ejemplo, lo de los 13.000 y pico euros, lo de los 13.000 y pico kilos, mucha más gente de los 15, tiene que haber soplos, hay agentes infiltrados. Cuando va una, y eso lo sabéis todos, cuando va una patrullerita en medio de alto mar de la Guardia Civil y de pronto a un transatlántico le dice, ¡para! Y para, y dice, se han encontrado con una patrullera, no sé qué, se han encontrado no sé cuántos kilos de cocaína. Y hay un trabajo detrás acojonante. Y yo creo que habría muchas más cosas que se van descubriendo y que yo creo que tenemos... Y yo sí que quiero hacer una salvedad, y seguro que mis compañeros están, y tú. Es verdad que este señor sería un golfo, o lo que fuera. No sé cómo calificarlo. Cuando menos un cara dura. Pero tenemos muy buenos agentes de policía. Sí. Tenemos una de la policía, ya sé que vosotros lo pensáis, por eso lo digo. Tenemos una de las mejores policías que no tiene medios. Hombre, asuntos internos. Mira, están asquerosas. ¿Dónde voy? Ni están bien pagados. Ah. Ni se les apaga conforme a la responsabilidad que tienen. No tienen los medios suficientes. Se juegan la vida porque no les dejan utilizar las armas. Porque y no disparen. Llega ¿Claro? Marlaska a decir que no pueden disparar, que tiene que ser todo proporcional. Estamos en los soldados del amor. Así que se juegan la vida Totalmente. Por 2 euros. Trabajan en condiciones miserables en comisarías, en estado calamitoso, y ahora se están peleando por los uniformes. De siempre, María José, es que la policía española no ha tirado de gatillo, de siempre. O sea, son muy pocos los casos donde una persona ha tenido que ser abatida por la policía. Bueno, pero muchos policías han muerto por no poder disparar. Por ejemplo, los de la narcolancha de Barbate. Si en lugar de disparar al aire, cogen una metralleta y hacen así, los narcos estarían muertos. Y está la Guardia Civil con su familia. La doctora Domingo y los dos que son dos policías municipales o dos guardias civiles con la señora intentando y ellos... Y no llegan a dispararla, la consiguen reducir sin disparar. Sí, totalmente. Porque en nuestras academias de policía y de guardia civil se inculca, no de ahora, de siempre. No disparar, ¿vale? No puedes arriesgar tu vida. Y a lo mejor hace años las cosas eran distintas. Pero María José, en la España poner, de hoy no, También te tienes que poner lo que sucede en Estados Unidos, que es la otra moneda. Pues yo ya ¿vale? no sé qué pensar. Pues yo prefiero... Yo lo que quiero invitaros a un debate de profundidad que lo estamos teniendo, que es, igual que el sistema penal que tenemos ahora mismo no neutraliza ni hace un efecto paralizador con respecto al delito, porque la impunidad muchas veces los propios delincuentes esto voy a salir en 2 días, bueno, voy a salir en 3 días, claro. Eso está en la calle en cuanto y está que la, vean este programa la delincuencia. Delinquen, claro, pero es el manual verdaderamente a lo que quieras verdaderamente hay que hacer un debate en profundidad, que aquellos que tienen que perseguir el delito, tienen que se juegan la vida, tienen que estar bien pagados. Totalmente de acuerdo. Tienen que tener medios. Y tienen que tener la responsabilidad del Estado. Ya no digo del gobierno. El apoyo. Sergio, el problema no viene de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El problema viene... Decisiones políticas. De las puertas giratorias de la justicia. La justicia es muy lenta, ¿vale? Y entonces, evidentemente, ¿por qué cuando un señor dictador se muere en España y 12.000 presos, incluidos los políticos? O sea, tú eras comunista, te metían por el Tribunal de Orden Público y a Carabanchel. Y ahora hay 60 y tantos mil, ¿de acuerdo? Con un código penal más duro todavía, sí. ¿Vale? A día de hoy. Por una sencilla razón, porque cuando el señor Francisco Franco gobernaba, tú lo hacías, el mismo régimen de prisión preventiva existe, ¿eh? Tú lo hacías, te soltaban, porque decías, oiga, en la primera, ya sea como no te meten en prisión preventiva, te dejo libertad provisional, y la pena, ¿vale? Te la impongo rápido, el procedimiento es rápido, ¿vale? ¿Qué sucede cuando el procedimiento es lento?
tienes una sensación de impunidad. Claro. Tú la haces y a los dos días estás en la calle. Luego viene Perico con las rebajas y se encuentran con que les bajan 7 condenas y se tiene que ir a prisión 12 años. Pero claro, ya has creado una persona, que lo hablábamos antes en un intermedio, yo para qué voy a deslomarme. Claro. Si siendo delincuente, luego estoy en la cárcel 4 años, salgo por buen comportamiento. A cuerpo de rey, además. Y yo todo qué no sé es Tailandia. Hacer, yo qué sé hacer en esta vida. Delinquir, no sé hacer otra cosa. Es lo que he hecho desde pequeñito. ¿Sabéis? Sigo yo con mi obsesión de el millón de euros que se llevó este cara dura a su despacho de trabajo, a la Jefatura Superior de Policía. A ver, chicos, 1 millón de euros, yo ingenua, decía, cabe en un bolso. Imaginándome en mi bolsito si cabía ahí, o en los bolsillos, los pantalones, no sé, o la chupa, no sé. ¿Sabéis? Estaba envasado al vacío ese 1 millón de euros. ¿Saben con qué había envasado al vacío este individuo 1 millón de euros? Con una máquina de la propia policía. No, lo entiendo. ¿Para qué se va a comprar una? Ya, pero no lo entiendo. A mí, de verdad, ¿qué te vas a comprar? Ya, pero hay que ser rata, ¿no? O sea, utilizas una máquina de la empresa para envasar al vacío 1 millón de euros del narcotráfico. Sí, tú, ex jefe de la UDEF, virgen del amor hermoso. ¿En qué tipo de billete? Porque, claro, en 1 millón de euros, en billetes de 500 son 2.000. Que venga, 2.000 si te entran en tu bolso, si es grande, entran. Pero son 20.000 billetes de 50. Y eso ya ocupa. ¿Y cuándo Óscar Sánchez Gil, que es el cara dura, de pronto llega con 1 millón? Es que yo, perdónenme, pero estoy obsesionada. Llega el tío a su trabajo, a la jefatura de policía, con su 1 millón de euros, y en qué momento dice, Pablito se habrá ido, voy a aprovechar, yo qué sé, como hacer fotocopias de un, yo qué sé, cuando éramos estudiantes y trabajábamos, pues hacíamos las fotocopias en la propia radio, en la empresa, que eran tus apuntes de estudio, ¿no? Pero bueno, llegabas allí cuando ya se iba todo el mundo y te sacabas tus apuntes, ¿no? Siendo becarios. Pero este tío, ¿qué hacía? ¿Algo parecido? Es que realmente... ¿Es el jefe? Claro. El problema de este señor era... Que tenía que blanquear ese dinero. Y es que le estaba saliendo por las orejas. No. Aparte, ese tío tenía que envasar al vacío un millón de euros, José, que tenía en el despacho. Dale, más fácil todavía. El jefe del grupo, 14 policías. ¿Cuál es la planificación? ¿Dónde, hoy quiénes están? Domingo. Hoy de guardia fulanito no sé qué. Fulanito no sé qué. Iros a no sé dónde. Hasta, ya estoy solo. Ya, eres el tío de las soluciones. Ya, pero ahí la oficina. Y luego el perro. Lo que te quiero decir es que al mes siguiente otros 2 millones. Plaga. Y a ver dónde los metes. Otra vez planificación, otra vez no sé qué. El perro. Alguien decía, Armando, creo que era Sergio Cebolla, cuando decía, oye, pero a este tipo cuando le detuvieron estaba como muy entero. Pareciera que el hombre se lo esperaba. Eso. La verdad es que tanto va el cántaro a la fuente que lo normal es que el tío, si no es medio tonto, sabían que le iban a pillar. No sé si él sospechaba, querido amigo, pero la policía en 2022 ya sospechaba sobre este tío tras un soplo en una operación frustrada. Les cuento. Fue en 2022 cuando la Policía Nacional comienza a sospechar de Óscar Sánchez Gil. Tras una operación frustrada en la que se iba a incautar una gran cantidad de droga, la operación tenía como objetivo interceptar 1.600 kilos de droga, pero fracasó cuando los agentes descubrieron que alguien había filtrado información confidencial a los narcotraficantes. Esta fuga de información resultó ser crucial, ya que muy pocas personas conocían los detalles de la operación, lo que hizo que los investigadores comenzaran a indagar sobre el origen de la filtración. Bueno, según aseguran fuentes policiales a The Objective, que es en el medio que estoy basando esta información, 2022, esta detención ha sido reciente, se han tirado 2 años detrás de un tío que tenía toda la información. Esa es la versión que ha trascendido. Cuando tengamos el secreto de sumario levantado, habrá muchísima más información y podremos tener los detalles jugosos que conocemos, pero está claro que
que 2 años para montar asuntos internos, pues lo que nos cuentan que ha ocurrido. Pero es que yo creo que, como he dicho antes, y así a bote pronto, sin saber nada prácticamente, para mover esos kilos tiene que haber mucha gente, no 15, mucha gente, y alguien tiene que fallar. Y como bien ha dicho María José, pues puede haber una filtración, la policía, como vuelvo a repetir, que yo me desviaba antes, no es tonta, y por ahí, si ya están viendo tal, pues ahí lo han pillado. Yo no creo que lo hayan pillado por el blanqueo de dinero. Yo creo que ha tenido que haber algo más, un confidente, alguien metido dentro. A ver, yo lo que pienso, como lo hemos hablado al principio, vale, aquí estamos jugando en ligas mayores de tráfico de drogas. Esto es no meter un contenedor al mes, esto es meter un contenedor al año, un contenedor cada 8 o 9 meses. Tampoco hay tanta demanda de cocaína, o sea, tú metes oferta la demanda es la que hay. Con lo cual, claro, no hay muchas operaciones. Falló una en el 2002 y han tardado 2 años en pillarle porque han seguido el rastro, habrá habido 2 operaciones y cuando ya han visto, aquí le cogemos a los malos y a él, es cuando la han cogido a los malos, 12.000 kilos de coca, o sea, el segundo mayor alijo de la historia de Europa también, o sea, el mayor de España, el segundo de Europa, y le han cogido a él. Pero esto no se hacía todos los meses, esto se hace una vez al año o 2 veces al año. Y tienen que ponerse, como decían, de Zapatero, ¿no? O de este, de Sánchez, todos los planetas en... Y además, Jesús, 13.000 como eso kilos. Lo dijo la tonta de Leire Pagín. Sí, eso. Sí, la boba de Leire Pagín cuando gana Zapatero. Bueno, Zapatero ya sabemos por qué en 2004, ¿verdad? Ese miserable ser llegó a España, es Satanás, y Pedro Sánchez es el hijo de Satanás, el hijo político de Zapatero, como bien saben. María José, un apunte. Y Leire Pagín, y acababan de también en Estados Unidos, Dios mío, por favor, dadme el nombre de presidente de los Estados Unidos. ¡Negro! Obama, por favor. Y va Leire Pagín, la tonta, pero tonta hasta decir basta, y dice que si habían alineado todos los planetas para que Zapatero, un delincuente, bueno, miserable, que llevó a España a la ruina más absoluta, la gente no se acuerda, a ese tío hay que escupirlo por la calle, o sea, no puede ser, o sea, no puede ser que alguien vea a Zapatero y no le escupa en la cara, es imposible, porque algunos nos acordamos de lo que era España, aquella España. Sabíamos perfectamente cómo estaba España. Y bueno, sí, perdón, y Leire Pagín, tonta, hasta decir basta, pues quiero recordar aquel comentario. Con la prima de Riego, ¿os acordáis? Que andábamos la prima de Riego. No, yo quería decir solo un apunte, que esos 13.000 kilos, si era de droga pura, eso se puede convertir en 20 o 25.000 kilos, o sea, mucho más. El kilo suele venir al 90% de pureza o así, y lo que se vende en la calle es a un 30%. Pues fíjate. 20, un 30. Qué barbaridad. Pues 13.000. Por 3, claro, por 4. Igual 30. Estrategia, señores. Anteriormente les comentaba que los investigadores pues estaban rastreando sobre todo el anterior destino, que no se vayan ustedes a creer que la cosa fue casual. Miren ustedes qué peligro, y nosotros levantándonos cada mañana para ir a trabajar, es que somos de un ingenuo. Miren, este individuo, el jefe de la UDEF, Óscar Sánchez Gil, se cambió de la UDICO a la unidad de blanqueo cuando empezó a colaborar con el narco, según detallan en este caso al Español, que es este otro medio en el que estoy basando esta información. Sánchez pidió entrar en la UDEF al ascender en el año 2020 en la unidad de drogas y crimen organizado, UDICO Central, cuando ya había comenzado a facilitar información a clanes que introducían grandes contenedores de droga en España por los puertos más importantes del país. En fin, estrategia total. O sea, se hizo la hoja de ruta. Claro, claro. No, y luego vamos a ver que tú cuando asciendes, las vacantes son las vacantes. O sea, puede que en la anterior unidad que estuviera fuera una vacante de inspector de policía normal y ascendió a inspector jefe. Y tiene que irse una vacante de inspector jefe. O sea, un teniente general no se puede quedar mandando una compañía de la Legión.
teniente general, el jefe de Estado Mayor, ¿vale? Les doy más datos. Los narcos, claro, porque ahora imaginar los tejemanejes de este individuo, de Óscar Sánchez Gil, los tejemanejes que tenía con los narcotraficantes, con los que se reunía en el palco del Bernabéu, del Real Madrid, o en ese bar a... Nos vamos a ir a la zona a ver si existe. Jesús Andújar, para el próximo programa, porque este es un programa a capón, ¿eh? En cuanto que se levante el secreto del sumario, vamos a hacer otro y propongo que nos vayamos a rastrear un bar a 70 metros de la jefatura de la policía. ¿Hecho? Hecho. Hecho. Bien, pues ahora es que hay que imaginarse de esta guisa al individuo. Pues imagínense, los narcos facilitaban incautaciones de droga a este impresentable, a Óscar Sánchez Gil, para que mantuviera su tapadera. La relación de confianza del inspector jefe con uno de sus confidentes fue el origen, un tal Ignacio T.T., fue el origen de la trama del narcotráfico que ha enviado a estos dos hombres a prisión provisional. Los agentes de asuntos internos de la Policía Nacional estiman que esta organización ha podido mover más droga que la de antaño del conocido Sito Miñanco. Las diligencias apuntan a que los delincuentes proporcionaban información al jefe de la UDEF para que pudiera practicar incautaciones y así mantener su tapadera de cara a los mandos. El comienzo de las conversaciones de Óscar y de Ignacio se remontan a cuando el ahora inspector jefe pertenecía a la UDICO Central, el pseudoempresario que tenía antecedentes por drogas, me estoy refiriendo a Ignacio T.D., era uno de los muchos confidentes, ¿eh? La relación se fue cimentando hasta que decidieron hacer negocios juntos, según las pesquisas de asuntos internos, que insisto, asuntos internos son los que han sacado adelante este caso y además que no debía ser nada fácil a la policía, que ni le pagan como les tienen que pagar, les tienen abandonados, muchas veces tienen que comprar ellos para protegerse, vilipendiados por el nefasto y oscuro Marlaska. Bueno, en fin, una situación pues muy depauperada, ¿para qué les voy a engañar? Y ahora vayan detrás del jefe. ¿Esto cómo se hace? Vamos a ver. A mí me parece una heroicidad. Yo, María José, estoy con Sergio. Aquí se sabe muy poquito. Claro. Y claro, de muy poquito todos los periódicos tienen que sacar una noticia más allá de lo poquito que claro. Hay. Yo creo que también se está exagerando mucho, que si los palcos, que si no los palcos, que lo que hablábamos de la cafetería de al lado, es que también hay que dar la explicación lógica. Claro. Estoy con Sergio. Claro. Hemos hecho un programa capón, cuando se levante el secreto del sumario y tengamos acceso a más información, claro. Si se va a ver todo, si claro. Se va a ver qué teléfonos, cuándo, qué día entró en el programa que tiene la policía para ver si tal persona estaba investigada, si tal teléfono estaba investigado. Va a estar muy, muy interesante. Lo demás es que vamos a ver, es que esta noticia hay que sacarla en cualquier medio de comunicación y por eso también estamos hablando ahí. Es que jamás en España se han intervenido 13.000 kilos de cocaína. Estamos hablando que tienen un valor de ciento y pico mil, tirando por lo bajo millones de euros. Es tremendo. Efectivamente, la mejor forma de definir es un programa a capón. Queríamos mantenerles informados con los pocos datos que teníamos, pero había que dedicar un programa especial. De todas formas, imagínense lo que va a ser el siguiente, que lo vamos a hacer sobre Óscar Sánchez Gil. Insisto que la familia no debería sentarse en noche. Bueno, de momento creo que no se va a sentar. Porque este tío no va a salir de la cárcel en una temporada. Y el año que viene, el 95, tampoco. ¿No? Que posiblemente este señor puede tener una condena cercana a los 30 y muchos años de prisión. Bueno, pues les voy a ser muy sincera. Yo he visto verdaderas atrocidades que quitan la vida de las personas y no les cae esa pena que tendría que ser de muerte. Así que tampoco lo entiendo, la verdad. Gracias, mi querido Sergio Cebolla. Gracias. Juntitos todos abordaremos la segunda entrega de este programa especial, homenaje a Óscar Sánchez Gil. Gracias, como siempre, Jesús Andújar, como me gusta teneros el estudio. Armando Pérez, fabuloso, gracias. Legales en las Ondas, que no lo he recordado hoy, que es el maravilloso programa
de Armando Pérez. Que nos estamos saliendo últimamente. Ole, ole y ole. Nos vamos, señores, pero antes, para todos, un consejo. Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas, en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Buenas noches. Que disfruten del fin de semana. El lunes volvemos. Si hay España, se lo contaremos.